Hola, hola, hola. Seguimos acá en el Borges Palusa para nuestra segunda charla. Para quienes se están sumando ahora, les cuento que estuvimos conversando una charla muy interesante con el físico Alberto Rojo. Quedó la charla grabada ahí en el feed de mi Instagram, así que los invito y las invito a que puedan volver a ese diálogo que está buenísimo por lo que dice él, obviamente, que es todo un análisis sobre la física cuántica en Borges, cómo Borges se anticipa a teorías fundamentales del espacio científico, como es la mecánica cuántica, y de qué manera la introduce él dentro de las tramas. Así que nada, no sé qué les pareció a ustedes, pero a mí me encantó. Les vuelvo a recomendar su libro, Borges y la física cuántica. Mientras esperamos a nuestro segundo invitado de esta tarde de sábado y de celebración de Jorge Luis Borges. Mientras tanto, como siempre, los invito a que me vayan contando desde dónde están escribiendo y también preguntas que les gustaría o inquietudes que les gustaría transmitir, compartir y que nada, quizás se conviertan en preguntas. Segundo. Ahí va. Ahí se está uniendo Darío. Esperemos que lo logremos. ¿Qué haces, Daro? Ahí está, pero se ve, estoy como congelado, ¿no? Estás como pálido, empalidecido. Pero yo me veo a mí mismo como una fotografía, como el senador Bullrich. ¿Vos te Dale. ves? Claro, sos como ¿Vos me ves bien? yo te veo perfecto, está como empalidecido la imagen, pero te veo perfecto. Incluso se te ve como humano, digamos, en tus movimientos. Bárbaro. Entonces la hacemos. Sí, pero no, no, sos realmente Darío. Sí. Obvio. O podemos sospechar. No, pero sos, lo sos. Lo soy, lo soy. Perdón, es que recién estuve hablando ahí con Alberto Rojo, el físico, y nada, estuvimos Sí. hablando de los mundos paralelos, la física cuántica, así que quedé como medio volado con las ideas. Así que decíamos que siguiendo la línea de la física cuántica, podíamos estar teniendo en esta realidad ese diálogo con Alberto y en otra realidad a él no le funcionó el celular y nunca nos conectamos, ¿no? Estas ideas como fascinantes de los mundos paralelos. Es muy capo, Alberto. La verdad que es fascinante ver la relación que él hace desde su métier con todo, ¿no? Y sobre todo con la música también. Tiene unos trabajos fascinantes. Te invito primero y te voy a pedir total objetividad con una pregunta. Y vas a ver por qué la total objetividad. ¿De qué cuadro pensás que si a Borges le hubiese gustado el fútbol, hubiese sido? Y sabés por qué la objetividad. Mira, qué buena pregunta. Yo creo como que vos, escúchame, vos decime si se ve algo raro, porque yo no me estoy viendo a mí mismo. Así que confío en en que me digas Te ves perfecto. si salgo fuera del cuadro y eso. Dale. Mira, creo que claramente habría una dualidad ahí muy, muy importante, ¿no? Porque digamos, Borges para mí es la dualidad, o sea, es aquel que se puede meter con el Aleph y trabajar la metafísica absoluta del absoluto y al mismo tiempo se puede meter bien con el gaucho en el medio del campo, de alguna manera trabajando las raíces mismas digamos, de la tierra, del pueblo, de lo popular, ¿no? No porque su literatura
sea popular, pero sí porque este es un objetivo de su trabajo tratar como de descular eso, qué es lo que sucede ahí en lo raigal, ¿no? Entonces se me da esa mezcla, como entiendo que podría ser tanto, no sé, podría ser hincha de River, pero también podría ser hincha, no sé, de algún cuadro más del ascenso, ¿viste? Me lo imagino como por ahí más enganchado, no sé, con un Laferrere, ¿viste? Un Deportivo Morón, del Gallo, podría ser ahí como pensando también en las fronteras que él trabaja del siglo XIX, me lo imagino también ahí. Sí, me gusta, seguramente ahora de Morón se van a apropiar de tu idea y van a hacerlo hincha. ¿Sabés que me puse a googlear incluso? Y algunos dicen que era hincha de Newell's Old Boys. Y fíjate desde qué ángulo decían, porque era un nombre en inglés, ¿no? Entonces decían, Ah, mira, quizás, pues. quizás una aproximación, pero sí, Bueno, pero tranquilamente. uno de los cuentos que a mí más me gusta de él, que escribe con Bioy Casares, lo tenés, el que habla de fútbol, ¿no? Ser es ser percibido, se llama. Que es un cuento fascinante, donde justamente lo que él explica, él es muy crítico del fútbol, y en ese cuento a mí me mató, porque es casi una anticipación de la sociedad más mediática contemporánea, un cuentazo donde recorto, tiene una página, dos paginitas, y es la historia de cómo alguien fanático del fútbol va a ver al dueño del fútbol, entre comillas, que le cuenta que las canchas no existen y que el fútbol es un invento de los relatores y comentaristas que están adentro de cubículos inventando permanentemente lo que pasa en la cancha y que en realidad es una espectacularización donde a la gente le encanta creer que eso está sucediendo. Y el final del cuento, el tipo que no puede creer la revelación, le dice, pero en algún momento la gente se va a dar cuenta. Y el chabón, el dueño del fútbol, se caga de risa y le dice, ¿qué se va a dar cuenta? La gente compra cualquier cosa, ¿viste? Aparte que es como de alguna manera la meta metáfora de lo que es el fútbol para aquel que piensa justamente hoy al fútbol como el pan y circo contemporáneo. Total, total. Una vez contaste que creo que en la filosofía, ¿no? Digamos, tu acercamiento había sido, puede ser con Nietzsche, no sé si con Demasiado Humano o fue ese libro que lo agarraste y lo leíste, no entiendo nada, pero me cautivó de todos modos. ¿Te pasó algo similar cuando agarraste la primera vez la experiencia de leer a Borges? No, no, la verdad que me pasó peor con Nietzsche, que yo leí primero a Borges y después a Nietzsche, o sea que primero leí a Borges antes de leer filosofía. Yo accedo a la filosofía de manera así frontal, arrojado, en esa anécdota que contás vos, a los 16 años, me dan humano, demasiado humano, lo leo y no entiendo un pomo, pero me siento absolutamente cautivado. Por algo que no entendía que quería decir. Con Borges me pasó otra cosa, sí me costaron algunos cuentos al inicio, me acuerdo, El Inmortal, que hoy es un cuento para mí vertebral de mi vida, lo leía, lo releía hasta hace 2 años, ¿viste? Seguía tratando de entender qué mierda, si es Homero, no es Homero, qué carajo pasa ahí, pero lo que sí me sucedió fue algo muy orgásmico, que fue que en una primera clase de literatura en el año 82, yo estaba en segundo año y la profesora de literatura dijo, vamos a empezar con Borges. Me acuerdo de un compañero que tenía un hermano más grande que me dice, con Borges nos cogen a todos porque nadie puede aprobar nada. Y la profe se pone a leer La casa de Asterión en voz alta. Frente a un grupo de estudiantes todos varones, nadie le da bola y yo quedo absolutamente idiotizado porque yo ya era un fanático de los mitos griegos y no podía creer, La casa de Asterión es un cuento donde habla el Minotauro y habla en sentido invertido, ¿no? O sea, el Minotauro pasa a ser la víctima, entre comillas, aparte un ser muy... atravesado por la muy perturbado, ¿no? Existencialmente hablando.
Y nada, y morí de amor. Y entonces me acuerdo que me compré con mis 14 años, me fui a comprar un libro, que lo tengo todavía acá en la biblioteca, que son como una colección, una selección de cuentos de Borges, y ahí leí por primera vez El Inmortal, El Aleph, Emma Sunz, los cuentos más famosos que estaban seleccionados. Pero no, o sea, siempre hubo, con Borges me pasó esto, una parte como que la entendía, y siempre me faltaba un poco. O sea, me daba cuenta que tenía que volver a releerlo o pedir ayuda a alguien que me explicara algo que me estaba faltando, ¿no? Como en cambio con la filosofía fue peor, digamos, esa lectura de Nietzsche o de otros filósofos. Me acuerdo la primera vez que leí Hegel, que era como, yo lo que hacía era contar las letras, boludo, contaba las letras de. Porque ya ni siquiera, no entendía, pero ni siquiera de qué estaba hablando, ¿no? Pero evidentemente lo que más entendemos es lo que menos nos cautiva, ¿no? Tiene que haber ahí un deseo de algo inalcanzable, de algo que se te escapa, si no, no hay eros. ¿Sabés que una que dijiste esta frase que te habían transmitido, había transmitido un compañero tuyo con Borges nos cogen? Es muy buena como remera, ¿no? Una remera que diga funcionaría Borges, bien. Borges tiene. Tiene, habría que buscar frases, ¿no? Yo creo que es muy remerístico. El problema con Borges es que Borges escribe, por ejemplo, es muy famosa. Yo di un curso de, viste que yo doy cursos donde cada clase, por ejemplo, remite a una frase filosófica, ¿no? Y en uno de los últimos cursos introduje una de Borges, que es la metafísica es una rama de la literatura fantástica, que es una de las frases más famosas de él, pero esto quiero decir, no es de él, porque en realidad está al interior de un cuento que es Tlön Ukvar Orbis Tertius, donde el que narra eso es el narrador que es parte del cuento, que Borges juega con esa dualidad de que es él, pero no es él. Lo que digo es, toda frase de Borges es una frase al interior de un cuento, entonces es distinto, no vale como frase de Borges, ¿no? Habría que aclarar en esa remera, ¿no? Sí. La frase de Borges de tal cuento, de tal personaje, ¿no? Me encanta, me encanta. Vos decías de la casa Asterión. Bueno, Asterión es otro de los nombres del Minotauro, ¿no? Fíjate que él también usa un nombre paralelo al canon en el cual se conoce el nombre. Pero me acuerdo al final, ¿no? Que decía algo así como, vieras, Ariadna, el Minotauro ni siquiera se defendió, ¿no? ¿Cómo hay esto que vos decías? ¿Cómo invierte, ¿no? Para dar un nuevo sentido? Y fíjate que Cortázar hace algo similar en un libro suyo que es Los Reyes, ¿no? Un libro poco conocido de Cortázar, pero que él también aborda el tema del Minotauro El desde otro ladrín. ángulo, como el gran poeta, dice, el Minotauro encerrado por Minos, que es como el Estado fascista. A mí lo que me mató de la casa de Asterión es el punto de quiebre, porque viene todo el monólogo del Minotauro, de Asterión. Y en un momento hay un renglón en blanco, y después el renglón en blanco, me lo acuerdo casi en memoria, decía algo así como, el sol reverberaba sobre la espada llena de sangre, y ahí es lo que decís vos, se abre un guión y dice, lo creerás Ariadna, dijo Teseo, el Minotauro apenas se defendió. Y ese renglón en blanco, boludo, me partió, me acuerdo. Me acuerdo que la mina, la profe dijo, para la clase que viene hay que escribir un cuento que tenga como este esquema, ¿viste? Y yo escribí un cuento que lo tengo acá guardado también, que era que yo moría con el renglón en blanco, como que viniera una historia y de repente hubiese esa especie de abismo donde o sea, trocaran las perspectivas, casi surrealista o filosófico. Yo creo que fue mi primer acceso a la filosofía, porque la filosofía es eso, es ese renglón en blanco, es mostrar que lo que se cuenta o se ve de una manera se puede ver exactamente de otra, digamos, o sea que hay múltiples perspectivas como esta, digo que el mito al final era al revés de lo que suponíamos, ¿no? Pero y después escribí ese cuento, que eran unos planetas, unos
planetas que hablaban entre sí, cualquier cosa, pero me acuerdo que no solo busqué emular el renglón en blanco, que obviamente está en mi cuento, ahí me dicen que lo lean y en pedo, porque no sé, lo tengo que buscar, está, viste, adentro de los placares. Pero, ¿sabes qué más me quedó? La melodía. Esto, ¿lo creerás, Ariadna? Dijo Teseo. El Minotauro apenas se defendió. Para mí, Daniel, es ta 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 ta. Eso en mi cuento está tal cual, tiene hasta la misma métrica, porque había algo incluso en ese sonido que a mí me pasa que Borges me genera filosofía y poesía. O sea, vos me decís, ¿desde qué lugar lo lees a Borges? Sí, es un cuentista, pero que está siempre haciendo que el cuento se desborde hacia la filosofía, pero también hacia la poesía. ¿Viste? Yo lo siento más cerca de la prosa poética de un Baudelaire, ¿viste? Porque su escritura es una escritura que se disfruta no solo desde, digamos, la racionalidad del cuento, sino también desde la emoción de la poesía. Ahí estaban poniendo varios citándote, citando a Darío, poner ta 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 ta, que también podría ser una remera, ¿no? Digamos, como frase de remera. Víctor Hugo, Víctor Hugo. Ta 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 Claro. ta, ta 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 ta. Sí. Muy, 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 Podría ser, ¿no? muy, El gol, muy el 86, muy relato del. 86 todo. Claro. Que Y estaba vivo, ¿no? ¿Cuándo murió Borges? 86, 86. claro, muere en junio del 86, estaba vivo. Creo que estaba vivo, sí. Estaba ahí, en el Mundial, me acuerdo, sí. Y después, digamos, también sobre este texto, porque me parece como simbólico también desde este punto de vista, la economía del texto. No, no, no recuerdo bien, pero creo que tiene una página, ¿no? Más de eso no debe tener la Casa de Asterión. ¿Qué cosa? Perdóname, una página, ¿no? Sí, Sí. creo que tiene una página, más de, digo, como ejemplo de la economía de su trabajo. Sí, no, increíble. Esos cuentos cortos de él, digamos, son fascinantes. Igual todos sabemos que es muy, muy difícil porque no solo es un cuento corto, no es un mini cuento, ¿no? Es un cuento que tiene su desarrollo, pero debe tener una o dos páginas. A mí sí me gusta, digo, hay. Tienen claramente una duración ideal, pero ¿sabes qué? Los cuentos largos me fascinan. Lo mismo me pasa con Cortázar. O sea, El perseguidor me mata, ¿viste? Hubiera preferido que escriba más cuentos así. Y con Borges también. O sea, los dos cuentos emblemáticos largos, por decir así, que son Tlön y El Inmortal, digo, le sacan, ¿viste? Nada, yardas a los otros, pero porque. Es un desarrollo más in extenso donde no se pierde, o sea, esa poética del cuento y de su duración, la logran sostener en esos dos cuentos. Las peripecias del inmortal yendo por los distintos lugares, es fascinante y todo ese diccionario, esa enciclopedia de Tlön, no nos olvidemos que en Tlön ubicuar orbis tertius. Borges inventa no solo un planeta, sino una realidad, otra a la nuestra, ¿no? Y eso es una cosa increíble. Después hay un cuento que cita Foucault, que es el idioma analítico John Wilkins. el idioma de John Wilkins, el idioma analítico de John Wilkins, que es increíble. Digamos, de nuevo ahí la posibilidad de crear desde un lenguaje otro, una realidad otra. Hay que leer ese cuento en paralelo a la película Arrival, la película de Villeneuve, donde la tenés, la película de la chica que es traductora y que traduce el idioma de los extraterrestres y cuando logra comprender el idioma del otro, le cambia su percepción del tiempo. Digamos, este es un cuento más corto, el de John Wilkins, pero que sin embargo también en tres páginas logra como desplegar la mayoría de las ideas. Pero nada, me hubiera gustado, te la redoy la de la duración, la de la extensión, pero me hubiera gustado, digo, la famosa novela
ausente de Borges, nada, hubiera sido un flash, ¿viste? La puedes escribir, la puedes escribir. Como de Pierre Menard, ¿no? Sí. Me pongo en Borges, ¿no? Trato de emular, busco una María Kodama o a María Kodama, que está viva, así que Sí. y Igual, encontrar de algún. ojo con los juicios, por las dudas. No, pero si yo estoy del lado de María Kodama, me Ah, quedo con las regalías. está bien, está bien. Le puedes pedir un consejo a Pablo Callahian, quizás. Bueno, tremendo. Qué buen texto, ¿no? Para el que no conoce el Aleph recarga, engordado, Engordado, ¿no? Aleph El Aleph engordado, sí. engordado de Pablo Cachadjian es uno de las experiencias literarias más borgianas que conozco y fascinante. Te llevo, Daro, al Inmortal, que ya lo mencionaste varias veces. Hay una, creo que él mismo primero lo define, y te lo llevo desde la filosofía, te quería preguntar desde ahí, él mismo lo define como una ética para inmortales. Creo que él usa esa expresión en el prólogo. Y todo el tiempo Borges trabaja en la inmortalidad, primero como un lugar ansiado, ¿no? Y luego como un lugar desdichado. No, en el inmortal eso se ve como muy bien, en esto de que persigue ese río que lo vuelva inmortal, y luego va a tener una obsesión por encontrar ese río que lo vuelva mortal, ¿no? Bajo la idea de, en la inmortalidad, todo es igual. Vos podés escribir, no, no hay un momento en que no vayas a poder escribir la Odisea, porque te van a tocar todos los destinos posibles. En cambio, si podés morir, todo el tiempo es único. Y te quería enganchar esto con esta imagen icónica de Borges, ¿no? Que es el Borges, viste, con la mirada corva, ¿no? Tipo el Borges fuera del tiempo, inmortal, ¿no? Un tipo. Y cómo también la industria se ha construido en torno a esa imagen icónica y no tanto con las fotos del Borges joven. Fíjate que la foto del Borges pibe prácticamente es inexistente en la industria borgiana, ¿no? Digo, te doy como esas ideas, no sé si es una pregunta, pero esas ideas como para pensar la El inmortalidad. Borges que defendió la Revolución Rusa. Nadie lo conoce, por ejemplo. Obviamente son esas fotos quedan en el quedan tapadas. Sí, a ver, muchas cosas. Yo me peleo con el inmortal. O sea, yo siempre que termino de leer El Inmortal, ¿viste? Suspiro y digo, a mí dame la inmortalidad, déjame tener la experiencia del aburrimiento, hermano, porque en este mundo de mierda me aburro igual. O sea, no es que para el que no leyó El Inmortal, en El Inmortal, una vez que el personaje alcanza la inmortalidad, lo que nos cuenta es que no se la banca porque todo termina siendo lo mismo de algún modo, ¿no? Solo el morir genera la posibilidad de valorar lo que uno vive. En cambio, sabiendo que tenés tiempo eterno para cualquier cosa, vas a pasar por todo, todo lo vas a poder experimentar. Entonces se pierde el deseo. Sería eso, básicamente, la relación entre finitud y deseo. Dejámela perderme, o sea, dame la opción. Dios querido, dame la opción, Borges, quien carajo sea, déjame ser inmortal y veo, porque en este mundo finito, el deseo también, con mi deseo me llevo como el orto, no es que, viste, la paso bien porque soy finito. Entonces, pero está bueno desacralizar o deconstruir la idealización, digamos, por decir así, que hay de la inmortalidad, sobre todo en las lecturas más religiosas. Me parece que está bueno como correrse un poco de esas lecturas más, nada, más canónicas, ¿viste? Y eso por un lado. Por otro lado, no, lo de la foto, o sea, sí, yo qué sé, ¿por qué queda siempre la imagen del Borges más grande, ¿no? También era un Borges más, en algún punto, el Borges ya que triunfa, es un Borges como más amigable, me parece, ¿no? Uno lo escucha en sus entrevistas más dado, más humilde, ¿no? La sencillez de un grande, ¿viste? Que
Hay un lugar donde cuando alguien ya se siente realizado y cumplido, vuelve como esa sencillez originaria. Entonces, a mí me parece como bastante representativo de él. Nada, eso. Fíjate que en esto de la inmortalidad, creo que es en la biblioteca de Babel, que frente al, digamos, a esta interconexión, ¿no? Entre los bibliotecarios o los que buscan estos libros, viste que se arma una especie de secta, bueno, hay toda una trama media policial incluso que hace Borges, lo que sobrevive siempre son los libros y los hombres van a morir. Y fíjate que en El nombre de la rosa, ¿no? Que Humberto Eco, que crea un personaje también a partir de Borges, lo que sobrevive son los hombres y lo que se destruye es la biblioteca, ¿no? Como también en las reversiones se le puede buscar también otros ángulos. Vuelta. Sí, también estoy pensando que la muerte, por ejemplo, es clave en muchos cuentos. O sea, hay mucha presencia de la muerte en todos los cuentos de Borges, claramente. Incluso todos, te diría, ¿no? Había que buscar. Empecé a pasar rápido, ¿viste? Y Sí, en todos se muere alguien. Pero, digamos, desde Hombre de la Esquina Rosada para adelante. todos, A mí me fascina el tema del traidor y del héroe. Ese cuento es como. O Emma Sunes, ¿no? Esas anticipaciones de la tergiversación de lo real, ¿no? Digamos. Pero no, me quedé con el Aleph, porque en realidad, para ir a tu pregunta, porque el Aleph empieza con una muerte también. Y en realidad lo que dispara un poco todo es esa relación insoportable entre la muerte y el amor, ¿no? De alguna manera, Borges va al texto absoluto, que es el que, de algún modo, Carlos Argentino Daneri, este personaje tan insoportable para Borges, pretende escribir a partir, o sea, justamente la diferencia es cómo la omnipotencia o pretensión de escritura por parte de Carlos Argentino del poema total, por haber visto al Aleph, lo que le falta a Carlos Argentino Daneri es el amor, ¿no? Por eso Borges se cree como más el personaje Borges del cuento se cree más merecedor de escribir, de ver el Aleph. El Aleph, él lo siente más propio, pero porque está atravesado por el fantasma de Beatriz Viterbo, ¿no? Que es la que le dio la opción de llegar a él, ¿no? La vacuidad del escrito de Carlos Argentino Daneri tiene relación directa con la ausencia del amor. Y al revés, Borges, que es el enamorado de una muerta, de un fantasma, se ve imposibilitado a escribir, ¿no? O sea, él cree que merece el Aleph, y sin embargo, me parece que hay algo más potente en todo esto que es el amor. O sea, es lo que termina generando esa inaccesibilidad. Y sobre todo el triunfo o sea, Daneri ganó, bueno, salió segundo en el concurso, pero el cuento del personaje de Borges, nada, no trascendió, ¿no? Es fascinante ese cuento y la presencia ahí de la muerte en esa tensión con el amor que me parece que le agrega un dato más. Hay poca presencia del amor como tema. Y cuando está, viste, está como en Emma Sunes, es el amor al padre, pero pasa por otro lado, pero no hay, ¿no? Ayúdame con esto, no hay Está así como cuento. Ulrica de la etapa feminista. Ulrika. Es como Claro. el único cuento de amor, si se quiere. Pero no, pero en ficciones y en el Aleph no, ¿no? En estos dos libros así más emblemáticos No, no ninguno. hay una presencia No, del es amor, un ¿no? Qué loco. cercano, sí, definitivamente. El Aleph, ¿no? Es este, el único. Exacto. ¿Sabés qué? Vos mencionabas que siempre lo recomiendo mucho, que es tema del traidor y el héroe, cómo le gusta a Borges también ahí invertir los conceptos, ¿no? Invertir los relatos, ¿no? En tema del traidor y el héroe está este personaje que es un gran héroe que está por generar un levantamiento para la toma del poder y de repente que él mismo es el traidor a esa rebelión, ¿no? Entonces,
tratan de que ese traidor, que ese héroe que se convierte en traidor, vuelva a convertirse en héroe para que eso sea la emancipa el motor de la emancipación de la patria. Y fíjate que también lo hace en tres versiones de Judas, ¿no? Donde dice, si Judas no hubiese intervenido dentro del relato judeo-cristiano, Cristo no hubiese sido un héroe. Por lo tanto, Judas es un héroe, ¿no? Ni hablar. Que están Sí, buenísimos esas inversiones. esas vueltas, o sea, son increíbles y digamos, el lugar del héroe, el lugar de aquel que realiza algo épico, ¿no? Me parece que siempre hay personajes que están siempre, ahí la gente está escribiendo La Intrusa como un texto de amor, pero no hay un uno puso el amor me agota, es cierto, pero es cierto nada, hay que decir que no hay textos de amor clásicos que Sí. podrían haber habido en Borges, hay que buscarlos, ¿no? Dándoles esa vuelta que me parece como más interesante incluso que no haya escrito un texto tan directamente ligado al amor. Él usaba, viste, perdón, Daro, él usaba los libros después para levantar, porque viste que todos los libros, todos los cuentos tienen una dedicación a una mujer diferente. De una. No, que eso te iba a decir, que siempre hay una tensión entre personajes que generan algo grandilocuente y están en situaciones absolutamente ínfimas, ¿no? Como el minimalismo y al mismo tiempo el maximalismo en una misma frase, tanto en eso, ¿no? En el tema traidor y del héroe, o sea, ese personaje que decide que es al mismo tiempo heroico en lo que hace, Funes, ¿no? Que es nadie, ¿no? Es un chico en Uruguay, pero siempre lo heroico no está puesto en grandes figuras, ¿no? Los protagonistas son siempre personajes, ¿no? Anónimos. Tres versiones de Judas, a mí es de mis favoritos. Porque aparte es uno de los mitos más fascinantes de invertir, o sea, ¿qué es esto de, o sea, quién es realmente Judas, ¿no? Cuando creo que la tercera versión era que Judas es Cristo mismo, ¿no? Finalmente, es quién es en realidad el que generó esa, digamos, la posibilidad de que se dé. Lo que pasa es que la muerte de, o sea, la muerte del Cristo en la cruz es la primera muerte de Dios, ¿no? Ahora se cumple también un aniversario de 120 años de la muerte de Nietzsche. Y en realidad, la muerte de Dios, primera, o sea, tenemos una religión institucional hegemónica que está basada en un acto, no solo Dios muere, sino que el ser humano lo asesina y lo clava en una cruz, ¿entendés? Está bien que Dios es groso y entonces se va del cuerpo, lo deja pobre a Jesús ahí desangrando, pero bueno, es obvio que toda esa motivación a Borges lo vuelve loco y cómo va buscando en tres versiones de Judas entender lo inentendible, pero lo inentendible es, digamos, el relato de este Judas que de algún modo su acto termina siendo el acto más generoso de todos, porque alguien tenía que hacer del hijo de puta para que suceda lo que las escrituras anticipaban. No nos olvidemos que es obvio que a Borges le va a encantar todo este tema, porque los testamentos son testimonios, ¿viste? O sea, son textos. Y aparte, la historia cristiana es la, digamos, es la encarnadura, digamos, la encarnadura tipológica de un texto. Es como que la escritura del Nuevo Testamento está directamente ligada a la necesidad de poder demostrar que la Y fíjate ahí en Historia del Guerrero y la Cautiva, ¿no? Que es como la, yo siempre pongo como la trilogía de los textos de la traición y el héroe, como Historia del Guerrero y la Cautiva, tres versiones de Judas y tema del traidor y el héroe, propiamente dicho, se llama así el Sí. cuento. Como que entre el movimiento de ser un traidor a ser un héroe, siempre está en el medio de la identidad, ¿no? Y creo que ahí
en Historia del Guerrero de la Cautiva, el tema de la identidad es muy fuerte. Te perdí un segundo. Hablaste de la Sí. identidad y hasta ahí te escuché. Sí, se me fue la identidad. Cómo Sí. Borges debate su propia identidad dentro de su propia familia, esto ya se ha hablado mucho, ¿no? De la civilización, la barbarie, la biblioteca del cuerpo, pero también debate la identidad nacional, ¿no? En el mismo movimiento. Es un tipo que polemiza e interviene directamente en cuál es la identidad del país. Recordame lo de la historia de la cautiva y ¿cómo era el cuento? En Historia del Guerrero de la Cautiva, él crea dos historias, ¿no? La primera de un guerrero lombardo que está asediando Ravenna y que mientras está Cierto. asediando, de repente dice, no, yo quiero ir a defender y muere defendiendo la ciudad que estaba atacando. Y por otra parte, cuenta Borges la historia de una cautiva ahí en Junín, ¿no? Una historia que le transmite su abuela Fanny Haslam, que le dice que era una cautiva digamos, la habían llevado los indios, que ella la encuentra, ella inglesa, y la quiere rescatar, lo usa esos términos, y ella no quiere, y termina lamiendo la sangre de un animal muerto en desafío a su identidad europea. Sí, tremendo. Lo que pasa es que ahí tenés la tensión filosóficamente hablando, me parece que en todos los cuentos de Borges, por algo él remite tanto a lo raigal, está esa necesidad, vamos a llamarla post-identitaria, de entenderse argentino y al mismo tiempo universal, ¿no? Es como que cuanto más te enfrascás en la argentinidad, más necesita Borges un salto hacia lo universal. Y cuanto más está hablando de temas universales, más necesita volver al territorio, ¿no? Es obvio el Borges no nacionalista, pero no estaría bien decir que a Borges no le interesa lo nacional. Le interesa para mostrar, obviamente, sus miserias, pero no deja también de haber una identificación con así íconos de lo nacional, siempre en tensión, obviamente, con lo universal. Y me parece lo más interesante de su obra, es más, te diría, a mí me parece lo más interesante de la identidad. Yo me siento, en términos identitarios, siempre en la frontera, ¿no? O sea, una pata en la Argentina y la otra pata, nada, en la otredad, ¿no? O sea, viviría en fronteras y Borges hasta nos hace pensar justamente si no todo es frontera, ¿no? A nivel territorial, a nivel personajes, a nivel género, porque sus cuentos son cuentos de frontera, ¿no entendés qué mierda? Si es filosofía, si es un cuento, si es, ¿no? La frontera entre la ficción y la realidad, entre la filosofía, la metafísica, la literatura, el arte, está todo ahí, la religión, la teología. O sea, tres versiones de Judas, ponele, si te la crees en serio, ¿no? Y decís, esto es parte, o sea, es claramente muchos de esos textos que él, o el de John Wilkins, muchos de esos textos que él trae, inventados, como textos que son parte de la historia del conocimiento, tranquilamente podrían ser parte de la historia del conocimiento. Y eso es lo fascinante de la ironía borgiana, darte cuenta que en el fondo, ¿viste? O sea, no salimos de la caverna, es así, digamos. Y que la caverna es literaria en algún punto, ¿no? Vivimos al interior de textos, vivimos al interior de textos, y me parece que Borges nos inspira a darnos cuenta de eso, sin sufrirlo, por eso, con un dejo de ironía, emancipatoria en algún punto. O sea, para mí la literatura borgiana es emancipatoria, ¿viste? En ese sentido, en la pelea que uno día a día realiza contra aquellos que te quieren imponer, una apariencia de las cosas como si fuera lo real, ¿no? Entonces ahí me sumerjo en la biblioteca de Babel, en el libro de arena,
en clon, ¿no? Como para darte cuenta que te podés ahí perder entre esas páginas del mundo. Claro, te hago ya las dos últimas y le vamos dando un cierre a esta hermosa charla. ¿Viste esto que se está haciendo en Twitter? Que te ponen cuatro imágenes y vos tenés que sacar una. Te voy a poner cuatro cuentos de Borges Dale. para joderte un poco y vos vas a tener que sacar uno. Y te voy a poner el seleccionado, ¿no? Te voy a poner Tlön. Te voy a poner, acá estoy leyendo, tengo mis ediciones completas. Te voy a poner Las Ruinas Circulares. Te voy a poner tres versiones de Judas, ya que lo elogias tanto. Y te voy a poner El Sur. El sur, fuera. No. Ya está, cortemos esta Fácil. charla, cortemos. Justifique, alumno, justifique. Y porque claramente, digamos, más allá de todo lo que acabo de decir, a mí Darío, no a Borges, a mí Darío, el tema, digamos, primero el tema del Martín Fierro y de la relación con la literatura nacional decimonónica. No me convoca tanto como el Nuevo Testamento, como la filosofía en Tlön, y ni hablar en uno de los cuentos que para mí es de los más logrados, como Las Ruinas Circulares, digamos. Yo me siento más cosmopolita en ese sentido. Me erotizan más todos esos textos, el Nuevo Testamento, ¿viste? La filosofía, que el Martín Fierro y esa relación, digamos, que ni hablar que el modo en que lo aborda es increíble, pero si tengo que soltar uno, suelto el sur. Sí, la consigna era esa, soltar uno. Y para terminar, que lo hicimos un poco con Alberto, ¿no? Si tenemos una cancha de fútbol 5, ¿cuáles son los cinco jugadores que tienen que estar ahí? Bueno, quizás se desprende un poco de la observación anterior, ¿no? Digamos, en cuanto a cuentos o textos para vos. O sea, los pongo en función de cómo los uso también. Yo los uso mucho en los cuentos de Borges en mis clases. Entonces, para mí es una cita obligada. Entonces, quiero poner el cuento, el primero que te nombré, que escribió con Bioy Casares, que se llama Ser es ser percibido, pero creo que en latín está, ¿no? El título. Ese seguro. ¿Va al arco Después ese? pongo. ¿Al arco? Ah, fútbol 5, al arco, al arco. Al arco porque es como la constatación de que todo es falso, ¿viste? El Vamos. arquero es el que dice. Claro, vamos con las ¿Qué? defensas ahora. No, pondría atrás algo muy contundente como Tlön o Cuar Orbis Tertius, porque se banca todas. La estructura. ¿Qué? ¿Fútbol 5 que son cuatro jugadores o cinco? ¿Cinco y el arquero o cuatro y el arquero? Mirá, si estás ambicioso, podemos hacer un fútbol 11, ¿eh? Te lo dejo, te lo No, dejo. no, no, no. Cinco y el arquero, pero dos defensores, dos mediocampistas y un medio delantero, porque voy con un esquema vilardista, Obvio, obvio. obvio. No, no esperaba otra cosa de vos, Dani. Bueno, Tlön y el inmortal atrás, el Aleph de pivot de cinco, vamos a poner dos delanteros. Y adelante, dos livianitos, el idioma analítico de John Wilkins de una, y Emma Suns me parece fascinante. Fascinante, incorporamos aparte a una mujer ahí para terminar de. Está bueno, ¿no? Pensar a Borges en tiempos feministas, ¿no? Fíjate que la presencia de la mujer como personaje en su obra es muy interesante. Estoy pensando en ese otro cuento, ¿cómo se llamaba? El cuento de el otro, no, el que se va el muerto, el muerto, que también se enamora de la mujer ¿no? Del jefe, o sea, la mujer objeto es muy fuerte, la mujer y Emma Suns es todo lo contrario, ¿no? Digo, no hay otro cuento con un personaje con tanto poder como Emma Suns en Borges al mismo tiempo. Sí. Ella define
define su propio destino, ella decide lo que hay que hacer, ¿no? Incluso cuando decide prostituirse, o eso creemos, ¿no? En el cuento, lo hace para la trama, ¿no? Para su destino final. Tal cual, tal cual. Y de director técnico, La Casa de Asterión, obvio. Está bien, me encanta, me encanta. Daro, El Minotauro. espero que te hayas sentido a gusto, yo me sentí muy a gusto en la charla. Queremos ver, alguien pedía ahí que saques del placar tu texto en algún momento, así que vas a tener que revisar. Voy a hacer. Dale. Gracias, Dani. Te mando un abrazo enorme y bueno, para los que nos siguen viendo, seguimos. No sé cómo voy a seguir yo, estoy tomando mucho té, voy a empezar con el café, pero tenemos una tarde muy borgesiana, así que quédense No, que... obvio. Virginia Cocín, Santiago Liach, Y... Eugenia Sicavo, toda gente amiga y genia. Sí, Martín Cohen ahora a las 2 de la tarde por YouTube. Voy a subir el link a YouTube, voy a subir el link a mi biografía para que vean en el vivo desde YouTube, porque Martín no tiene Instagram, así que lo vamos a hacer por ahí. Martín Cohen creo que elige Emma Suns como el mejor cuento de Borges, y si podés preguntarle de mi parte, que yo lo escuché decir eso alguna vez. Sí, hay que ver en qué lugar de la cancha lo pone. Y es bostero, ¿viste? No, no saben de fútbol. Está bien, se lo voy a decir también. Chao. Chao, Daro. Chao.